Hola, mi querido Libra, vamos a dar tu predicción del mes de diciembre del 2020 aquí en el canal de la Brujita. Y me llega tu energía y me llega tu energía en función a aquí hay un honramiento al cuerpo, al espíritu. Te estás respetando, y eso cuando digo honra al cuerpo no es necesariamente matándose haciendo abdominales o yoga, que de una u otra manera cuidar el cuerpo es honrarlo, pero no va en esa connotación, sino que de decir hasta aquí yo aguanto, aquí yo permito porque yo me quiero, porque si no me están dando mi valor, entonces ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que ceder? En fin, si no me respetan mis parámetros, ¿por qué yo tengo que respetar los de los demás? Entonces hay un sentido eso. Y de hecho me llegan tres canalizaciones musicales. Una va con una canción que se llama Habibi, a las personas que les gusta este mundo. Bueno, la música de cierto hermosa disciplina árabe va en una connotación de una alabanza a una persona súper especial. Googleenlo y búsquenlo, ahí va a salir toda la traducción en detalle. Habibi. Y lo otro que me llega es una canción de Julio Iglesias. Ey, no vayas presumiendo por ahí con amistades o con personas que de alguna u otra manera me tuviste o que estuve en tu tiempo. Entonces, ahí ojito, ojito con eso porque están hablando de ti y se están dando ciertos derechos. Que tenga o no tenga razón, ojo. Hay otra cosa también que me llega que estás lidiando con una conexión. Esta persona es una conexión contigo. En algunos serán almas gemelas, pero hay una conexión ahí y es una conexión complicada. Porque es como quiero o no quiero, cuando estoy decidiendo a reinventarme, vuelven ciertas tesituras y voy, no voy y estoy así. Lo que me tiene súper consternada es el tema de que quieres hacer las cosas con un matiz de amor propio, de amor propio. Bueno, tu energía son sabiduría, liberación y adicción al trabajo. Creo que la gran mayoría va a llegar a tal punto que ni siquiera pueda liberarse en completo, que va a enfocarse en el trabajo o lo que considera como algo importante en su día a día. Sin embargo, yo veo haciendo cosas con sabiduría, no a tontas y a locas. ¿Por qué? Porque ese matiz trae problemas. Al traer problemas hay cierto cuestionamiento y esos ciertos cuestionamientos no está beneficiando. Entonces, no quiero cometer los mismos errores que cometí en el pasado porque no me llevaron a nada bueno, me llevaron a bloqueos emocionales y sobre todo en el tema de transmitir. Ahora, ¿tú estás teniendo conflictos familiares o hay grandes secretos que de una u otra manera a ti te están haciendo como que quisieras gritar y expulsar todo lo que te molesta porque te lleva a un dolor emocional, un autocuestionamiento? Y no sabes por dónde, porque es como que te encontraras en tierra de nadie, ¿no? O sea, estuvieras en un cementerio y tú eres la única viva y todo el otro estuviera muerto, entonces tú no sabes por dónde ir a atacar esta situación que te aflige emocionalmente. Y hay un tema ahí con el chakra corona, te sientes como rechazada espiritualmente, sientes que el universo no conecta contigo y es que ahí hay que trabajar un poco, hay que guiarse con la sabiduría y la intuición. Y lo bueno es que el chakra del tercer ojo no lo tienes bloqueado y entonces es un puntito para ti, Libra, porque significa que las cosas las puedes hacer con sabiduría, pero tienes que generar un perdón, una empatía con el amor propio para que el chakra cardíaco esté en equilibrio. Ahora el tema de lo que se comunica o lo que no se comunica, cuando sale la carta de la adicción al trabajo, habla de cierta tenacidad. Y cuando sale cierta tenacidad, habla de una situación que tal vez pasamos mucho tiempo en buscarle la perfección a las cosas o no estamos preocupando demasiado en lo económico y estamos descuidando otros aspectos importantes de nuestra vida. No necesariamente el ámbito emocional, pero te hace un llamado a la atención.
También dice que tú eres una persona muy buena en lo que tú trabajas y en lo que tú dedicas tu tiempo. Eres una persona con detalles, ¿ya? Eso no se consigue con mucha facilidad. No se da muy comúnmente. Y también tengo que decirlo, me pica demasiado la garganta y dando tu predicción, es probable que sufras de alergia en este mes. Rinitis, inclusive otitis, conjuntivitis, todo eso, cuídate. Alergias, alergias, como que me pica todo. Y también veo que ten cuidado con estar guardándote cosas, porque te van a afectar las vías respiratorias, laringe, faringe y todo eso. Eso es cuando, no es porque nosotros no queramos comunicar, a veces sentimos que no es el momento de comunicar y punto, y nos vamos formando y vamos somatizando enfermedades. Y ahí es cuando se ve reflejado esto, las tiroides, la voz y todo eso. Ahora, también tienes que cuidarte el corazón, el tino, en fin. Principalmente eso. También veo una situación con oídos, oídos, cuídate el oído o algo tensional y que afecta a los oídos. No me ha pasado nada con los oídos, pero me llega mucho eso para ti. ¿Cómo te van a estar viendo en el mes de diciembre? Te van a ver peleona o peleadora, peleona o peleón. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque cuando nosotros estamos en un trance, en una transición de que queremos que nos respeten, ya no guardamos tanto que de repente las cosas no nos salen desde la mejor amplitud. Cuando no salen de la mejor amplitud puede sonar duro y agresivo. Entonces ten cuidado con lo que tú comunicas. Está bien tener el amor propio y que te respeten, pero de repente no sé si serán las mejores palabras empleadas. O será el mismo, ese lenguaje que tú quieres respeto, tal vez lo haces con personas que no debieras tener eso. ¿Por qué te digo esto? Porque si no pudiera haber inclusive hasta como un rechazo en comunicaciones o viceversa. Entonces, cuidado con eso si es que tú quieres sociabilizar, solamente por eso. ¿Cómo te van a estar viendo? Brujita, brujito, te van a estar viendo, te van a ver como una hechizada. Muy en tu sitio, muy intuitiva, muy perceptiva. Y inclusive descifrando crímenes. Descifrando crímenes. Veo también que te van a ver como muy en pausa, en reposo, te van a estar viendo mucho con eso. Miren, ustedes ven clara la imagen, ¿no es cierto? Si a las personas del signo Libra hay alguien en este plano que ustedes consideran importante, hay un llamado para ustedes, ahí hay un mensaje de esta persona que no está en este plano y que es importante para ustedes. Si no es importante, suelta el mensaje, no es para ustedes. ¿Por qué me dio esto? Porque justo salió el 4 de espada que ustedes están viendo, una persona en un ataúd y la liberación es en un cementerio. Entonces, quise darle este mensaje y es como un mensaje súper personal y va a ser de cada persona, así que no me voy a meter en cada persona, pero eso considéralo y velo y analízalo en tu situación y complementalo con tu ascendente. ¿Cómo te van a estar viendo? Como muy dedicada a lo tuyo, como súper brujita, súper brujito y mucho reposo, como que la gente, como una parte de ti también como que murió, ya no eres lo mismo también podría ser. Y muy trabajosa, muy laboriosa, sería la palabra. ¿Cómo va a estar el amor, el trabajo y la salud? Vean.
Tienen que tener cuidado igual. Hay cierta toxicidad en el ambiente. Salió la bruja, salió el diablo, el diablo en viceversa, me salió el mago, me salió, hay alguien que no, me salen estas cartas, tengo que decírselo. Tu intuición no está en lo correcto, personas que traen toxicidad en tu vida, te generan mala vibra, mala energía. En el amor no te veo muy contenta, pero tampoco es tema para ti. O sea, es como, pucha, nada lo cambia, bueno, más de lo mismo. No es un gran tema. Sí, un tema en introspección, pero ya es como estoy acostumbrada en esto, entonces ya, entre comillas, me da igual. En el trabajo veo que hay como un muro, hay un muro, hay un obstáculo ahí. Queremos fluir, pero me apena esto porque las cosas son difíciles. Pero es el entorno, no tu situación laboral, no tu economía. Porque podría ser así, pero no, es así. Es como tener la oportunidad, pero por un entorno se hace difícil. No te veo que te falte plata, porque te veo trabajando. Y cuidado con ciertos documentos o cosas de carácter legal, ¿ya? No te vayan a hacer firmar algo y te pase la cuenta, ¿ya? Para algunos casos. En la salud vas a tener que hacer un equilibrio en tu vida, porque veo que está muy desequilibrado. Y en la salud, bueno, eso es la salud. Pero lo que quiero decir es que va a estar como muy justiciero, como necesito una verdad y esto es lo que es. Si no apetece ser las cosas justas desde mi posicionamiento, entonces me da igual. Y así puede ser que pierda ciertas oportunidades en el terreno emocional. Ahora, de repente eso es súper bueno porque si no te iba a dar una estabilidad y tú querías una estabilidad, entonces buenísimo. Pero si no es eso, cuidado también cómo manejas la situación. Hay personas que van a tener que cuidar un poco porque creo que también estuviste un tiempo que estuviste como muy, muy, como en tu tiempo, así como súper chiquibombi, pero las personas después te van a ver como muy diferente. Así que cuidado con las dietas. Puedes tener tendencia a hincharte o a subir de peso, en fin, es más, inclusive pudieras estar a cambios como muy radicales. Tenías el pelo largo y te lo cortas muchísimo, o tenías el color de un pelo y pasas de otro, pero cosas que son súper notorias, ¿ya? Fíjense, miren, de tener el pelo largo, el pelo corto, estar así, estar un poco más hinchada, es como que ya también va a estar como más preocupada de cosas materiales, tampoco mucho de, no de tu apariencia, sino que de lo que digan los demás, porque miren, hay personas que van a estar hablando de ti y eso para ti, maní por decirlo. Ahora eso está muy bien porque uno no puede vivir condicionado a los demás. Te veo celebrando con amigas, así como los ángeles de Charlie, así como no me importa, en fin, yo soy así y el que me quiere o el que me atribuye algún tipo de importancia es lo que tiene que importar, es lo que es y no hay más. Así que te veo fluyendo con amistades y no importándote mucho lo que opinen o no las personas. Ahora, también tengo que decirte que cierto amistades les gustaría tener esa copita emocional que tienes para enganchar al sexo opuesto, ya seas hombre o mujer también. Bueno, aquí habla de, con respecto al trabajo, te recomienda la piedra jade. La piedra jade va en función al bienestar. Habla de que aquí tienes que preocuparte de la salud, tú tienes que curar. Pero tienes que curar el tema del chakra cardíaco con las emociones. Cuando tú arregles el chakra cardíaco, después vas a desequilibrar, o vas a equilibrar, mejor dicho, el chakra del plexo solar, que va con la entidad que queremos mostrar frente a la vida con nuestros deseos y nuestras intenciones. Pero si nosotros no generamos empatía en perdón,
siempre vamos a estar dando como un concepto errado frente a la vida. ¿Errado en qué me refiero? No es que tú estés errado, sino que en el posicionamiento de que la gente te pueda etiquetar de una manera que tú no quieras, solamente eso. Ahora, el consejo con el tema laboral, que va a mejorar, no solamente en tu salud, sino que en tu trabajo, vas a mejorar. También cuídate de ciertas situaciones que te enferman, porque puede ser que el trabajo de una u otra manera te enferme porque sea muy estresante o sea muy laborioso. Entonces necesitas tus justos reposos, descanso, porque si no te vas a enfermar. ¿Cómo va a ser el tema de sexual? Oh, sí van a haber proposiciones. Sí, descuida de eso, van a haber proposiciones. Y la tendencia son signos de agua. Piscis, Escorpio, Cáncer, de tu mismo elemento. Pero no son personas nuevas, son personas que ya tú conoces o de tu pasado. Ahora, también hay tierra y también hay aire, pero esa es la tendencia, principalmente agua. Así que sale bastante bueno. Pero tienes que ante todo tener esta piedra, es muy buena, jade, para que cures este aspecto. Es que es como que estuviera acondicionado. No sirve de nada que tú tengas muy bueno enfoque o planificación en lo económico y laboral si estás como enfermo o estás un poco deprimido, porque obviamente las cosas necesitan un equilibrio y eso es lo que te está llamando el tarot, a equilibrar tu vida. Tu dieta, tu día a día, tanto tu vida laboral como emocional o de salud. Mejórate. Así que libérate también. Libérate de cargas, cosas que no te competen. O sea, este muerto no lo tienes que cargar tú. Tal vez inclusive tomas cosas que ni siquiera te corresponden. Y te está haciendo una sobrecarga. Y eso es lo que te dice, libérate. Así que bueno, Libra, te mando muchos besitos y abrazos. Nos vemos en el siguiente interactivo.